O sea, la etapa 1 o de dilatación es una etapa que nosotros no vemos mucho de afuera, ¿no? Nosotros trabajamos con la vaca en el campo y esta etapa generalmente no vemos mucho. Pero en esta etapa, internamente a la vaca, empiezan procesos de dilatación de los tejidos. Todo se relaja, ¿no? Se relaja y se abre para que ese becerro pueda salir. Esto lo que es un dibujo de una vaca cortada a la mitad transversalmente y estamos viendo el interior de la vaca donde está el útero y el becerro. Y lo que va a ocurrir internamente en la vaca es que se van a relajar los ligamentos, ¿no? Los ligamentos pélvicos, se va a relajar y abrir el cérvix, ¿no? Que es esa estructura que bloquea la entrada de patógenos y protege a ese becerrito durante el parto. Se va a dilatar y expandir la vulva y la cavidad vaginal y el útero se va a empezar a contraer, ¿no? Esas contracciones breves en el útero van a empezar a mover el becerrito hacia afuera, ¿no? Despacito van a ir moviendo ese becerrito, acomodándolo en posición y moviéndolo hacia afuera, ¿no? Pero nosotros no vemos nada de esto, ¿no? Si uno piensa, uno de afuera no puede ver nada de esto. Lo que vemos nosotros de afuera es lo que se llaman los signos inminentes del parto, ¿sí? Y esto muchos de ustedes, si han trabajado en el área de maternidad o en el corral de preparto, están familiarizados con estos signos, ¿no? Que la vaca actúa de una manera específica, ¿no? La vaca va a tener, está incómoda, mira hacia el abdomen, tiene la cola levantada casi todo el tiempo, ¿no? Parece que la vaca está por orinar todo el tiempo. Se le ve una descarga de fluido a través de la vulva, ¿no? La ubre está bien hinchada. Si yo estoy viendo una vaca que presenta estos síntomas y la ubre está bien, no está cargada, no está hinchada, posiblemente sea otra cosa, ¿no? La ubre tiene que estar bien hinchada, bien cargada, porque el calostro está a punto de liberarse para nutrir ese becerro que está por nacer, ¿no? Se echa, se levanta y, bueno, como ven esta vaca en el video, la vaca estaba haciendo lo que se llama, en inglés es el nesting behavior, hace como un nido, ¿no? Como un nido para echarse y empezar a pujar y ¿cómo es? Y empezar el proceso de la etapa 2 del parto, que es el trabajo activo del parto. Ahora, la etapa 2, que es el trabajo de parto, es tal vez la etapa que nosotros estamos más familiarizados, ¿no? Porque es la etapa que nosotros, si la vaca necesita asistencia, va a ser ahora. Va a ser en este momento cuando necesitamos asistir a esa vaca, ¿no? La etapa del trabajo del parto, en promedio, dura unos 45 minutos, ¿no? Pero puede durar, puede ser bien cortita, 30 minutos, algunos animales hasta 15, 20 minutos, rápido, especialmente los animales de varias lactaciones, ¿no? Pero en otros animales puede durar más, hasta 3 o 4 horas, ¿no? Y eso es normal. La pregunta clave que tengo para ustedes es, ¿cómo nos damos cuenta si esa vaca va a ser una vaca que tendría que parir rápido, pero se está extendiendo, o una vaca que necesita más tiempo? Normal, ¿no? Es importante diferenciar eso, diferenciar cuándo es una vaca que realmente está progresando normalmente, pero necesita más tiempo, no necesita mi ayuda, o si es una vaca que tendría que haber parido, pero tiene problemas y hay que asistirla, ¿sí? Y eso, con suerte, al final de la charla van a saber identificar esos animales. Entonces, como arranca el proceso, el trabajo del parto, el proceso activo del parto, vamos a empezar a ver contracciones abdominales, ¿no?, en animal. Y una marca crítica o establecida internacional en el manejo es la aparición de la bolsa de agua. La bolsa de agua es básicamente el término en el campo que utilizamos para decir el saco amniótico, ¿no? Es donde el becerrito está flotando. Ese saco amniótico, que es una bolsa rosadita que aparece a través de la vulva. Muchas veces la bolsa se rompe y lo que uno ve son las pezuñas del becerro, ¿sí? Eso también se reconoce como el tiempo cero de inicio de la etapa 2 del parto. Y de ahí el animal va a empezar a pujar, generalmente se va a poner... se va a echar, ¿no? Va a empezar a empujar y vamos a empezar a ver progreso, vamos a empezar a ver las pezuñas del becerro, la nariz, la cabeza, los hombros, hasta que el becerro está totalmente afuera del tracto reproductivo, ¿sí? Ahora, la información clave que tengo en esta diapositiva para ustedes está acá abajo, 15 a 20 minutos. Cada 15 a 20 minutos yo tengo que ver un progreso, ¿sí? Si en 15 a 20 minutos no vi un progreso, por ejemplo, estaban las pezuñas y no apareció la nariz o apareció alguna otra parte de esa pierna, ese animal posiblemente se está retrasando en el proceso, ¿sí? Y posiblemente va a necesitar nuestra ayuda y ahora les voy a decir cuál es el tiempo que hay que esperar para asistir al animal. Una de las preguntas que tenía era que era un parto dificultoso, ¿no? Un parto dificultoso, como todos, o también el nombre más científico,
o más terminología más médica, o médica veterinaria, sería distocia, ¿sí? Es un parto difícil. Yo creo que distocia es el único motivo que estoy acá parado hablándole a ustedes. Si las vacas no tuvieran distocia, no estaríamos ni contratados, ¿no? No habría ni trabajo para nosotros, ¿no? Porque la distocia es lo que uno de los motivos principales que nosotros tenemos que monitorear a los animales antes del parto para saber si hay que ayudarlos o no, ¿no? Si no hubiera distocia y si todas las vacas parían sin problemas, no nos necesitarían, ¿no? ¿Cuáles son las causas más comunes de distocia? Becerro muy grande o vaca muy chiquita, ¿no? Una vaca no desarrollada totalmente. Eso es más común en vacas primerizas, ¿no? Que la vaca del becerro es muy grande la vaca es muy pequeña. Posición anormal del becerro, ¿sí? Que ahora vamos a hablar de cuáles son las presentaciones normales, cuáles son las presentaciones anormales. Esto es más común en vaca de segunda o tercera lactación, vaca más adulta. Inercia uterina, que básicamente lo que quiere decir que el útero no se contrae, ¿sí? Si el útero no se contrae, el becerro no se puede expulsar. Y una que es bastante difícil de acomodar en el campo es la torsión uterina, ¿no? Cuando el útero se tuerce en su mismo eje, ¿no? Y esa es bastante complicada de solucionar y generalmente terminamos llamando al médico veterinario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las presentaciones normales? Presentaciones normales hay dos. Esta es la que conocemos todos, ¿no? Hacia adelante, ¿no? O en inglés se llama forward, ¿no? Que el becerrito viene, las dos patas delanteras extendidas y la cabeza arriba. Ahora, esta otra posición, hacia atrás, con los miembros extendidos, también se considera normal, ¿sí? La vaca, técnicamente, puede expulsar al becerrito sin nuestra ayuda. El único componente que me gusta mencionar en estas presentaciones es que como el cordón umbilical está más cerca del hueso pélvico, muchas veces se comprime cuando se está empezando a salir ese becerrito y se corta el oxígeno básicamente el acceso a oxígeno y nutrientes de ese becerro, ¿no? Entonces, generalmente este proceso yo trato de que sea el más rápido y si no hay progreso en los primeros 30 minutos, recomiendo asistir, independientemente de que la vaca, de que es una posición que se considera normal, ¿sí? Por eso mismo. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de partos de los normales que son hacia adelante? Son 96%. Y un 4% nada más son hacia atrás, ¿sí? O sea, la mayoría de los partos normales van a venir con el becerrito de presentación normal, va a venir el becerrito forward y algunas veces tendremos el becerrito backwards o hacia atrás, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las presentaciones normales? Cualquier otra combinación, ¿sí? Y ahora les pongo un par de ejemplos porque hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, que el becerrito venga hacia adelante pero con el cuello torcido, ¿no? El cuello desviado, la cabeza desviada. Que el becerrito venga hacia atrás pero con las piernas desviadas. Esta es bastante bien difícil de corregir también. No sé si les ha tocado esa. Bastante complicada de corregir también. Que el becerrito venga a patas para arriba, ¿no? Que se llama presentación dorsal, y además con una pierna doblada, ¿no? Cualquier presentación que no son estas dos se considera normal, ¿sí? ¿Tiene sentido? Y en estas situaciones siempre la vaca va a necesitar nuestra asistencia, nuestra ayuda. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no asistir a tiempo? Hay dos, porque podemos asistir muy temprano o podemos asistir muy tarde, ¿sí? Si asistimos muy temprano, vamos a tener problemas a nivel de la vaca, ¿sí? Porque si la vaca no está bien dilatada, si la vaca no está lista para que ese becerro se expanda, vamos a asistir muy temprano y vamos a causar trauma a nivel del tracto reproductivo, ¿sí? Y hasta algunas veces pueden matar al animal por una hemorragia interna, ¿sí? Si uno asiste muy temprano y no está dilatado, necesita mayor fuerza, mayor tracción para sacar ese animal y muy posiblemente va a lesionar los tejidos suaves del tracto reproductivo y posiblemente lacerar una arteria, una vena, ¿no? Y el animal se desangra internamente. Ruptura uterina y que puede causar la muerte. Y si asistimos muy tarde, el que va a sufrir va a ser el becerrito, ¿no? Porque llegamos muy tarde y el becerrito se murió, ¿no? Un natimorto. Muy bien, ahora, la última etapa para terminar la parte de fisiología del proceso de parto es la última etapa, la expulsión de la placenta, ¿no? Y muchos me preguntan cuando doy esta charla, digo, bueno, pero ya acá nosotros no hacemos nada, ¿no? Porque ya el becerrito lo sacamos, nosotros no hacemos nada. Técnicamente no, pero si nosotros
le damos una asistencia inapropiada a ese animal, si causamos mucho trauma al asistir a ese animal, vamos a causar o vamos a aumentar el riesgo de que ese animal retenga la placenta, ¿sí? Y causemos la enfermedad que muchos deben conocer, que es la retención de placenta, ¿no? Entonces, técnicamente o normalmente, la vaca va a expulsar la placenta las primeras 6 a 8 horas después del parto, ¿sí? Ahora, si la vaca no la expulsó para las 24 horas, el primer día después del parto, eso se considera que la vaca está reteniendo esa placenta, retención de placenta, ¿sí? Y como les decía yo, les decía hace un minuto, nosotros podemos causar eso si asistimos inapropiadamente a ese animal, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de cómo vamos a asistir al animal para evitar este tipo de situaciones. La retención de placenta es el factor de riesgo número uno para otra enfermedad que afecta al animal en los primeros días del posparto, que es la metritis, ¿no? Muchos han visto o habrán visto o han escuchado de la metritis clínica, que básicamente es la infección del útero y está caracterizada por una, la vaca básicamente tiene una descarga purulenta, aguachenta, roja, roja negruzca, con un olor fétido, un olor pútrido, ¿no? Y esa metritis muchas veces es causada por retención de placenta, ¿no? Es un factor de riesgo muy importante. Ahora, el cuándo, ¿no? Esta creo que es la parte más importante de la charla, cuándo asistir a la vaca para no asistirla muy temprano o muy tarde, ¿no? Esa es la parte clave de nuestro trabajo. La recomendación general para identificar, lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en identificar o tratar de encontrar la vaca cuando empieza la etapa 2, el trabajo de parto, cuando la vaca tiene los pies del becerro o la bolsa de agua a través de la vulva, ¿sí? Para poder hacer eso necesitamos monitorear el corral de preparto al menos una vez cada hora, ¿sí? Caminarlo una vez por hora, ¿sí? Eso está probado a través de investigación que la mayoría de los animales se los van a encontrar cuando están por arrancar, ¿sí? O están arrancando. Entonces, cuando encontramos ese animal que está empezando, nosotros tenemos que registrar, dependiendo de lo que tengamos, ya estos días hasta la gente anda con tablets, ¿no? Pero si uno tiene el notebook que usa y que anota, anotar ese animal y anotar la hora, ¿sí? Para poder saber el progreso, ¿sí? Cada 15, 20 minutos tengo que ver un progreso en el animal. Si yo vi la bolsa de agua, digamos, a las 3 de la tarde, a las 3 y cuarto, 3 y 20, necesito que ese animal haya otro progreso, que estén, por ejemplo, las pezuñas del becerrito, ¿no? O si estaban las pezuñas, que se vea la nariz, y así, que vaya progresando gradualmente para que el animal salga a tiempo y no tenga complicaciones, ¿no? En promedio, como les decía anteriormente, dura 40-45 minutos. 40-45 minutos. Y arranca con la bolsa de agua y terminamos con un becerrito afuera del tracto reproductivo. Como les decía, tenemos que registrar el ID de la vaca, el tiempo que comenzó y cualquier otra observación que les parezca, ¿no? Muchas veces, cuando yo trabajaba en la finca, lo que me pasaba es que me estaba por ir, ¿no? Me faltaba media hora para que termine mi turno, ¿no? Y una vaca arranca a parir, ¿no? Entonces, cuando yo me voy, si yo no tengo ninguna nota para pasarle a mi compañero no sabe ni cuándo arrancó, ni pasó algo, ni nada, ¿no? Entonces, es importante tener en mente el trabajo de equipo, ¿no? Y colectar esa información no solo para mí, pero también para los compañeros que podrían cubrirme en el turno que viene, ¿no? Cualquier otro detalle importante, ¿no? Si le vi descarga sanguinolenta a través de la vulva, cualquier otra cosa que haya visto que está fuera de lo normal, ¿no? Si es normal, no hay nada que poner, pero cualquier otro detalle que sea podría ser importante. Ahora, les había dicho que la parte clave para identificar que una vaca tiene histosia es monitorear el tiempo y el progreso de parto, ¿no? Del trabajo de parto, ¿no? Entonces, acá les voy a dar la receta, ¿no? Si nosotros encontramos una vaca, digamos que la vaca arrancó a parir a las 3 de la tarde, ¿no? Son las 3 y cuarto, 3 y 20 y no vi progreso, pero la vaca está pujando normalmente y le puedo ver las dos pezuñitas del becerro, ¿no? Y la nariz, posición normal, ¿no? Si veo eso, le podemos permitir más tiempo al animal. ¿Cuánto más tiempo? Le vamos a dar otros 15 a 20 minutos, ¿sí? Si después de 30, 40 minutos, ¿no? 15 más 15 son 30, 20 más 20 son 40. Si después de 30, 40 minutos sigue sin progresar, ahí necesito chequear el animal. ¿Se entiende? 15, 20 minutos no hay progreso, pero la vaca está pujando y el becerro está normal, le dio otros 30, 40 minutos. Otros 15, 20 minutos son 30, 40 totales, ¿sí?
Pero si ya a los 30, 40 no hay progreso, hay que chequear ese animal, ¿no? Lo ponemos en el shoot y vamos a chequear la dilatación del animal y la presentación del becerrito, ¿sí? Muy bien. Ahora, hay situaciones en las cuales no tengo que esperar ni un minuto. Donde veo esas situaciones, debo asistir al animal de inmediato, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Si veo una presentación normal del becerro, ¿no? ¿Qué le falta a este becerro? Le falta otra pata, ¿no? Está viendo acá. ¿Qué otra cosa notan en este becerrito? ¿Eh? ¿Es grande? ¿Qué más se ve en la lengua? ¿No le ponen la lengua? ¿Se ve? Está morada y está hinchada, ¿no? Si yo veo una, por más de que sea la presentación normal, ¿no? Pero veo la lengua hinchada o morada, ¿qué me está diciendo eso? Falta de oxígeno, está atorado, ¿no? ¿El becerro es muy grande o la vaca es muy pequeña? ¿Sí? Está atorado. Y acá se puede ver, esta es una novilla muy chica también. Pero bueno, en estas situaciones, cuando yo veo presentación normal, ya el animal está, el becerro está púrpura o está hinchado, ahí necesito ayudar de inmediato. ¿Sí? No espero ni un minuto, hay que sacarlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablamos del por qué. Hablamos del cuándo, ahora vamos a hablar del cómo. Muy importante también, ¿no? Cómo asistir a la vaca propiamente. Lo primero que tenemos que tener en mente es nuestra protección personal, ¿sí? El equipo de protección personal, muy, muy importante, porque hay enfermedades que se llaman zoonóticas, que se pueden pasar de los animales a nosotros, ¿no? Generalmente las incidencias son muy bajas, pero es muy importante protegerse uno mismo, ¿no? El delantal, guantes largos, guantes cortos, las gafas, un balde con agua tibia y una solución antiséptica para limpiar. Las más comunes son clorhexidina o yodo, ¿sí? No sé cuál usarán en su finca. Una solución lubricante, y no puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es la solución lubricante. Yo siempre digo, cuando uno se refiere a la solución lubricante, nunca es mucho. Nunca es, como dicen en inglés, too much. Póngale lo más que pueda porque le va a hacer el trabajo más simple a usted y a la vaca. Increíble cómo nos va a ayudar la solución lubricante. Las cadenas obstétricas, ¿no? Que yo prefiero utilizar las cadenas obstétricas en comparación a las sogas por varios motivos, más fácil de desinfectar, más fácil de limpiar, mejor agarre, ¿sí? Menos trauma. Y otro que se puede utilizar es lo que se llama el gato o el calf shack en inglés, que tampoco lo recomiendo usarlo mucho. Hay algunas fincas que yo lo veo lo usan en exceso, ¿sí? Yo generalmente recomiendo primero tratar de asistir con las cadenas por 15 a 20 minutos y si no hay progreso se puede empezar a utilizar el gato, pero aunque sea primero arrancar sin el gato. Y el primer paso que va a hacer es básicamente prepararnos a nosotros y preparar a la vaca, ¿no? Es el primer paso. El primer paso va a ser inmovilizar a la vaca. Una estrategia que recomiendo es que encuentre una manera de sujetar la cola, ¿sí? Esta es una manera que de campo en la cual podemos atar una soga a la parte del pelo de la vaca y esa soga va al collar de la vaca, no va a la tranquera, no va al alambrado, ¿no? Porque si la vaca se cae, la cola se queda atorada, ¿no? Entonces es importante que donde la aten que sea una parte, una estructura que esté en la vaca. Y después tenemos que lavar el área que se llama perineo, ¿no? Que el perineo básicamente es esta área alrededor de la vulva. Vamos a limpiar el área del ano, el área de la vulva y el área de la base de la ubre, ¿sí? Toda esta área, y no es, como dicen, no es rocket science, no es ciencia de cohetes, es bastante sencillo. Hay que asegurarse de que se limpie bien, ¿sí? Porque si dejamos suciedad en esa área, muy posiblemente la vamos a introducir en el tracto reproductivo. Y si le metemos bacteria a la vaca en el tracto reproductivo, le vamos a causar la metritis, ¿sí? La infección del útero. También la podemos causar retención de placenta, ¿no? Entonces es importante limpiar bien esa área. Yo recomiendo generalmente primero humedecer el área, después aplicar la solución, cepillarla a fondo y después enjuagarlo. Y una vez que terminamos de limpiar la vaca, se dan cuenta que ahí lo único que tenemos son los guantes cortos, ¿sí? Todavía no nos pusimos el equipo de protección personal porque si no lo vamos a ensuciar, ¿no? Tiene que estar limpio para poder entrar, o lo más limpio posible para poder entrar al canal reproductivo de la vaca, al canal del parto, ¿no? Para poder asistir a ese animal. Entonces, una vez que terminamos de hacer la higiene del animal, ahí recién nos vamos a poner el equipo de protección personal. Y es lo mismo, esto no es ciencia de cohetes ni nada, es importante tener
a mano al menos los guantes largos y los guantes cortos, ¿sí? Recomiendo también siempre tratar de tener un delantal, especialmente en el invierno. Como saben, hay mucho líquido que se descarga a través del saco amniótico o a través del canal del parto, que nos puede humedecer la ropa, y realmente va a ser no es bueno para la salud de uno. Y las gafas, porque muchas veces ese fluido puede salpicar en los ojos, ¿sí? Un profesor de la Universidad de Veterinaria que yo me recibí, daba charlas, quedó ciego por una enfermedad que se contagió, le salpicó los ojos un fluido de una vaca haciendo una necropsia y quedó ciego, ¿no? Es importante cubrirse los ojos también. Bueno, entonces, paso 2. El paso primero era preparar la vaca y preparar nosotros. Paso 2, vamos a evaluar la dilatación del canal del parto y la posición del becerro, ¿sí? Y ven la foto que les puse ahí, que les puse que necesitamos solución lubricante, ¿sí? Entonces, desde el arranque que voy a empezar a introducir las manos y los brazos en el canal del parto, tengo que empezar a poner solución lubricante. Y lo otro importante, o cómo vamos a medir la dilatación o evaluar la dilatación del canal del parto, vamos a poner nuestra mano, nuestro brazo, entre el becerro y el útero y el canal del parto, ¿sí? Y tiene que haber suficiente espacio para que entre cómodamente. Muchas veces uno entra en la cavidad vaginal y llega al cérvix y nada más entran 2 o 3 dedos. Esa vaca le faltan horas. Esa vaca no está ni cerca de estar dilatada, ¿sí? Pero una vaca que está bien dilatada, uno va a poder poner la mano entre el becerro y el canal del parto cómodamente, ¿sí? Y lo otro que vamos a hablar, si están alguna parte del becerro, a través, si uno puede palpar partes del becerro, evaluar si ese becerro viene en una posición adecuada, ¿sí? Y si no es la posición correcta, si no es una de las presentaciones normales que hablamos anteriormente, ¿cuál es la posición, no? Porque yo tengo que saber qué posición. Básicamente, yo siempre le digo a mis estudiantes, lo que uno tiene que tratar de hacer es crear una imagen en su cabeza, una foto en su cabeza, de cómo viene ese becerrito. Y la manera que hacemos eso, mientras más palpamos y mayores cantidades de ese becerro palpamos, mejor va a ser la foto que tenemos en la cabeza, ¿sí? Si yo palpo 2 o 3 cositas y así nomás, voy a tener una foto incompleta. Pero si yo palpo bien todas las estructuras que puedo alcanzar, la foto va a estar bien, bastante certera, ¿sí? Muy, muy cerca de la realidad. Y evaluamos la posición. Ahora, el paso 3 va a ser corregir esa posición del becerro, ¿sí? Les voy a dar un par de ejemplos, tengo un par de videos que hicimos con mis estudiantes, pero no hay una receta que encaja en todas las situaciones. Eso es lo primero que les quiero decir. No es que les voy a decir, cuando el becerro viene con la pata torcida, hagan siempre esto. No, varía muchísimo porque las situaciones son muy cambiantes, ¿no? Todas las situaciones no son iguales. Los que les voy a dar un par de tips para que les ayude a ser más exitosos corrigiendo las extremidades. El primero es siempre que manejo una extremidad del becerro, asegurarme que protejo el parto de esa extremidad, ¿sí? ¿Qué partes del becerro son las más peligrosas o las más filosas que pueden causar daños en el canal del parto? Son las pezuñas y los dientes, ¿sí? Entonces, siempre que manejo, por ejemplo, un bracito del becerro, asegurarnos que lo agarramos de la pezuña, cubrimos la pezuña y lo manejamos desde la pezuña. Lo mismo de la boca, ¿sí? Tratar de cubrirle la parte o agarrar la parte del hocico para cubrir esos dientes. El otro consejo es cree espacio, ¿sí? Muchas veces ese animal ha estado pujando por mucho tiempo y está todo bien encajado ahí. Entonces uno tiene que crear espacio y recién ahí empieza a acomodar las extremidades, ¿sí? Porque muchas veces no hay espacio para mover. Entonces es importante crear espacio. Y de la mano con crear espacio es asegurarse que cualquier extremidad que está normal, por ejemplo, en el ejemplo que les había dado anteriormente, ¿no? Que tenía el becerrito, una patita, la cabeza y otra patita doblada, ¿sí? En ese ejemplo, tenemos que asegurar, antes de crear espacio, antes de empujar ese becerrito hacia adentro, necesitamos poner una cadena obstétrica en la mano y un sujetador de cabeza en la cabeza para que esas extremidades no se me vayan, no se me desacomoden, ¿no? Ya están bien esas extremidades. Yo no las quiero cambiar, yo lo único que quiero es corregir la pata que está torcida. Entonces, tengo que poner una cadena primero para sujetar esas extremidades para que no se me pierdan, y después voy a empujar ese becerrito adentro para ganar espacio. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Muy bien, entonces vamos a ver un par de videos que hicimos con mis estudiantes
de cómo corregir diferentes presentaciones, ¿no? Esta es una presentación bastante común, el becerrito anormal, pero común, que ocurre comúnmente, becerrito que viene hacia adelante con la cabeza torcida, ¿no? Entonces, esto lo que tiene acá es el hueso de la pelvis de una vaca, ¿no? Una mesa que básicamente estamos replicando, haciendo una mímica de lo que sería el canal del parto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la cabeza, ¿no? Tratar de mover esa cabeza hacia adelante y hacia el medio, ¿no? Cubrir esa parte de la boca, del hocico, para evitar lastimar el canal del parto con los dientes, ¿no? Y una vez que la aseguramos, vamos a asegurar esa cabeza. Nunca, nunca jalemos de la cabeza. Lo único que hacemos es la aseguramos, porque muchas veces esa cabeza se vuelve hacia el lugar que estaba. Como estuvo tanto tiempo en esa mala posición torcida, la acomodo, pero si la dejo ir, se va a volver. Entonces, yo le pongo el sujetador de cabeza, me aseguro que si se vuelve, yo ya la tengo agarrada. No se me va a ir más, ¿sí? Otro ejemplo, ahora, un becerrito que viene hacia adelante, pero con el miembro derecho desviado, ¿sí? Como les decía anteriormente, tenemos que asegurarnos de fijar las extremidades que están correctas. Antes de empezar a manipular la extremidad que está normal, voy a fijar la cabeza con un sujetador de cabeza y vamos a sujetar la otra extremidad que está normal, ¿no? Porque cuando yo lo empujo hacia adentro, ya lo perdí, ¿no? Si no lo dejo sujetado, lo puedo perder, ¿no? Y una vez que terminamos de sujetar esas extremidades, vamos a empezar a palpar, ¿no? A través de alrededor del cuello, para tratar de llegar lo más lejos que podamos a la otra extremidad, ¿no? Y yo les decía, hoy tienen que asegurarse siempre que manipulen una extremidad, ya sea las piernas delanteras o traseras, hay que tratar de agarrar la extremidad siempre de la pezuña. Siempre la pezuña. Nunca del brazo. Hay veces que tenemos que agarrar del brazo porque está muy lejos. Por ejemplo, mi estudiante acá lo que está haciendo está palpando todo hacia la parte más lejos que pueda alcanzar, ¿sí? Pero no puede llegar más de ahí, entonces lo mueve un poquito hasta que pueda alcanzar la pezuña. Una vez que alcanza la pezuña, lo va a mover hacia el medio y hacia arriba, ¿sí? Y va a enderezar esa pierna, ¿no? Esa extremidad que estaba torcida. Y una vez que tenemos, podemos poner las cadenas obstétricas. Pero siempre tratar, cuando no podemos agarrar la pezuña del becerrito, tratar de manipular lo menos posible esa extremidad hasta poder acercar la pezuña a nuestras manos. Muy bien. Y otro ejemplo, tal vez uno de los más difíciles que van a encontrar en el campo, es cuando el becerrito viene hacia atrás, pero con las dos piernas desviadas, las dos piernas traseras desviadas. En este caso, vamos a tener que hacer una pierna a la vez, ¿sí? Y si podemos introducir las dos manos, va a ser mejor. Hay muchas veces que los animales son muy chiquitos, ¿no? Especialmente las vacas primerizas, y no se puede introducir dos manos. Pero si podemos introducir dos manos, vamos a tratar de empujar, agarrar la extremidad con una mano y empujar con la otra. Y una vez que encontramos la extremidad, van a ver que van a agarrar el talón con la otra mano para empujarlo hacia adelante y traer esta parte hacia afuera, ¿no? Con una mano empujamos el talón hacia adelante y con la otra enderezamos la parte más distal del miembro, ¿sí? Y ponemos la cadena y se pasa a hacer lo mismo con la otra extremidad. Siempre, siempre, siempre que corrijan una extremidad, pongan la cadena antes de empezar a trabajar en la otra extremidad, ¿sí? Porque todo el arduo trabajo que nos llevó a acomodar esa extremidad lo podemos perder en un segundo por apurarnos a empezar a trabajar en la otra extremidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, hablamos de poner las cadenas obstétricas. Y les pregunté cuál foto, en las preguntas del principio, qué foto tenía las cadenas colocadas en la posición correcta. La foto A. Hicimos dos lazos, ¿sí? Para evitar fracturas o para evitar lastimar el miembro del becerrito, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a jalar ese becerrito? Es muy importante, ¿sí? Tenemos dos miembros, tenemos dos cadenas. El proceso ideal es jalar una pierna a la vez, hasta que los hombros salieron de la cadera, ¿sí? Del canal del parto. ¿Por qué? Si uno piensa cuál es la parte más gruesa del becerrito, son los hombros, ¿sí? Entonces, si yo trato de sacar los dos hombros a la vez, muy posiblemente o a veces se queda trancado, ¿sí? Pero cuando yo saco o pujo o jalo una extremidad a la vez, básicamente los hombros van a entrar en diagonal, lo que los va a hacer más finos,
no van a ser tan gruesos, van a ser más finos, ¿sí? Entonces se va a deslizar mejor y va a atravesar mejor esa parte del canal del parto, ¿no? el hueso pélvico. Y una vez que sacamos los dos hombros, vamos a jalar y vamos a jalar hacia atrás, ¿no? Una pierna, dos piernas, una pierna primero, la otra pierna segundo, pero hacia atrás, línea recta hacia atrás, ¿no? Cuando salieron los hombros, vamos a jalar las dos piernas a la vez, pero hacia abajo, ¿sí? 45, un ángulo de 45 grados con el suelo, ¿no? Hacia abajo, y lo sacamos. Ahora, cuando el becerrito viene hacia atrás, hay que tener cuidado de que no se encajen las caderas del becerrito con la cadera de la mamá, ¿sí? Lo que tiene acá es básicamente, estoy viendo la vaca de atrás, ¿no? La estoy viendo desde atrás. Este blanco es el hueso de la vaca, el hueso pélvico de la vaca, y esto es el becerrito, que ya está de lateral, ¿no? Pero si se dan cuenta, la parte más ancha del canal del parto de la vaca es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y la más angosta es de lado a lado. Pero el becerrito es lo opuesto. El becerrito es más ancho de lado a lado, ¿no? Esta sería la pierna derecha, pierna izquierda, y esta la parte de arriba, la parte de abajo del becerrito, y es más finito de arriba abajo. Entonces lo que hacemos, cuando el becerrito viene hacia atrás, vamos a cruzar las piernas y vamos a jalar así, entonces el becerrito va a pasar de lado. En vez de pasar derecho, ¿no? Va a pasar de lado. Y cuando pasa de lado, la cadera del becerrito se acomoda de costado, ¿sí? Y pasa por la parte más ancha de la cadera de la mamá, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las complicaciones al asistir al parto? Si estamos asistiendo a la vaca y no hay progreso después de los 15 a 20 minutos, tenemos que esperar un segundo y decir, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos haciendo algo mal? La posición, la presentación que pensamos es la correcta, hay algo, hay que reevaluar la técnica que estamos usando. ¿Estamos haciendo lo apropiado o algo que estamos haciendo no está apropiado, ¿no? En ese momento también es importante evaluar si el becerro está vivo, ¿no? Una de las maneras más comunes de evaluar la viabilidad del becerrito es pinchar entre las pezuñas, ¿no? Con los dedos pincharlo y el becerrito va a sacar la pezuña, ¿no? También pellizcar o apretar al lado del ojo, el becerrito va a mover la cabeza, ¿no? Eso nos puede decir si el becerrito está vivo o no y también saber un poco más de el pronóstico de la situación. Si no hay progreso después de 30 a 40 minutos de que estamos ayudando, necesitamos llamar ayuda al veterinario, al encargado, a cualquiera que sea el que está a nivel por encima de nosotros, porque ya con 30 a 40 minutos de ese proceso de parto dificultoso, la viabilidad y la chance de supervivencia de ese becerrito disminuyen muchísimo, ¿sí? Entonces necesitamos otra ayuda para ayudar en este caso. Ahora, puse un par de diapositivas del manejo del dolor del parto cuando tenemos partos distósicos, ¿sí? Esto no es algo que se utiliza mucho, generalmente es poco utilizado en los ranchos de darle alguna medicación a los animales después de un parto distósico, ¿no? Porque podrían tener dolor o mayor trauma. Pero en los Estados Unidos hay una sola droga aprobada, ¿sí? Pero hay otras drogas que se pueden usar a través, siempre y cuando se trabaje con los veterinarios, ¿no? Porque se tiene que hacer a través de lo que se llama el extra label, ¿sí? Pero hay un par de medicaciones que se han estudiado, ¿sí? Y se han estudiado estas medicaciones, se llaman antiinflamatorios no esteroides, y acá les puse un par de ejemplos, pero por ahí el que más conocen es la aspirina y el flunixin. Capaz que lo conoce, o la banamin es el nombre comercial, ¿no? Esas son por ahí las que más se utilizan en la finca. Y el único estudio que reporta resultados en animales distósicos, en animales con parto distósicos, es con la aspirina, ¿no? Manejo con aspirina. Y en este estudio que quiero mencionar, porque fue un estudio que quiero mencionar primero, porque es algo que se utilizaba normalmente como práctica por allá en el 2010, antes de que se haya publicado esto, 2010, 2017 se publicó el estudio, es que nosotros le damos meoglobina de flumixino a los animales que tenían distosia, ¿no? Porque era uno de los, en ese momento era el único antiinflamatorio aprobado para el manejo de inflamación en el ganado de leche, ¿no? Entonces era común darle a la vaca que tiene mucho trauma durante un parto distósico. Este estudio, que tiene casi alrededor de 1,000 animales, demostró
que si le damos el Banamín al momento del parto, el riesgo de que el becerrito sea natimorto casi se duplicó, o más que se duplicó, se triplicó, ¿no? 26% contra 5% con el placebo, ¿sí? Y si le daban el Banamín después de que el becerrito naciera, aumentó el riesgo de que retenga la placenta, de que tenga metritis, de que tenga baja producción de leche, ¿sí? Los autores de este estudio terminaron recomendando que no se utilice el Banamín en la vaca posparto, ¿sí? O sea, si la vaca tiene un parto distósico, no le den esta medicación. Ahora, el estudio que miró darle aspirina a los animales con partos distósicos desde nuestro laboratorio, y quiero aclarar que partos animales distósicos tuvimos una baja incidencia, son alrededor de 15-20 animales por grupo, pero la estrategia que usamos, dimos dos bolos de aspirina cada 12 horas por los primeros dos días después del parto, ¿sí? Y lo que encontramos son efectos muy positivos en la producción de leche, ¿no? Y encontramos en promedio hasta la producción de leche en los primeros 30 días, la barra azul son los animales que le dimos aspirina y la barra roja son los animales que recibieron un placebo, ¿sí? Y pueden ver la diferencia, pero en promedio hubo unos 4.5 kilos, son casi 10 pounds más de leche por día en los primeros 30 días después del parto, ¿sí? O sea, un efecto muy grande en producción de leche. Now, un par de cosas que no medimos en estos estudios fue, por ejemplo, la inflamación o el riesgo de metritis, porque tenemos un grupo de animales muy corto, muy, muy pequeño, ¿sí? Pero bueno, a nivel de producción de leche, efectos muy positivos. Muy bien, ahora, para ir finalizando la charla, vamos a hablar del becerrito recién nacido, ¿no? ¿Qué hacemos con ese becerrito que recién nació? Una de las preguntas que tenía al principio era cuáles eran signos de distocia en un becerrito. ¿Cuáles son signos que podemos ver en el becerrito que nos van a decir que el becerrito tuvo distocia? Y uno muy común es ver el becerrito manchado, teñido de amarillo, ¿no? Esa coloración amarillenta básicamente lo que quiere, nos está diciendo que el becerrito estaba estresado o se estresó adentro del útero y defecó adentro del útero, y las primeras feces, materia fecal de ese becerro se llama meconio, y es amarillenta. Entonces, cuando el meconio se libera en el útero, todo el becerrito queda teñido de amarillo, ¿sí? Y esa es una indicación de que ese becerrito se estresó, que ese parto fue difícil, ¿sí? Hinchazón de la cabeza, ¿no? Como le decíamos anteriormente, la cabeza puede estar hinchada, la lengua puede estar hinchada. Respiración superficial y rápida, ¿sí? La respiración lenta y profunda es normal. Cuando el becerrito está respirando rápido y superficial, eso quiere decir que el becerrito tiene algún problema a nivel metabólico o a nivel del tracto respiratorio. Debilidad general, ¿no? Un becerrito que no se para, un becerrito que no quiere amamantar, ¿no? Y obviamente cojera o cualquier inhabilidad para moverse, ¿no? Que puede indicar que el becerrito se fracturó. Es muy común o es común que ocurra en partos distósicos que tenga fractura el becerro, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es asegurarnos de que el becerrito respire normalmente, se para dentro de las primeras 2 horas de nacido y no presente ninguno de los signos anteriores, ¿sí? Si presenta signos anteriores, dependiendo de cuál sea el signo, va a necesitar asistencia específica, ¿no? Ahora, un becerrito que nació normalmente o que no tiene ninguno de estos signos que mencionamos anteriormente, lo primero que tenemos que hacer, o al menos lo recomendado, o lo ideal, especialmente si la vaca tiene un buen instinto maternal, es permitirle a la vaca que lama al becerrito, ¿sí? Que lama al becerrito, que lo seque. Esa estimulación ayuda a que el becerrito respire mejor, ayuda a secarlo al becerrito más rápido. Podemos estimular la respiración a través del reflejo respiratorio con un pedacito de zacate en la nariz. Si la vaca no lo seca al becerrito, lo tenemos que secar nosotros con zacate o con una toalla seca y mantener al becerrito al resguardo del clima, ¿no? Si hace mucho frío, si hace mucho calor, que esté al resguardo del clima. Para alimentar al becerrito, lo ideal es alimentar al becerrito con calostro de buena calidad las primeras 4 horas después de nacido, 2 cuartos de galón de calostro y la calidad de 50 miligramos por mililitro, que ahora vamos a hablar de cómo medir la calidad del calostro, ¿no? Y la temperatura ideal es en los 102-103 grados Fahrenheit, de 102 a 103. Entonces, ¿cómo medimos la calidad del calostro? Calostrómetro o refractómetro de Briggs, ¿sí?
El calostrómetro es por ahí el más sencillo, pero es importante que la temperatura sea la adecuada. Si tengo temperatura muy alta, muy baja, la lectura va a ser incorrecta, ¿sí? Y lo que quiero ver, ya van a ver el video al costado, lo que quiero ver es esto. Esta es una buena calidad que veo el verde. Es una calidad que esta se la puedo dar al becerrito la primera alimentación, ¿sí? Las otras la puedo hacer para la segunda alimentación o la tercera alimentación. Ven acá en la foto que es un calostro de buena calidad. El refractómetro de Briggs es hasta más sencillo, especialmente si usamos el digital, pero tenemos uno ocular o uno digital. Y lo que buscamos es que nos dé al menos 22% o más, ¿sí? 22% más de calidad. Vamos a poner dos gotas de calostro en el lector y después básicamente vamos, perdón, y después vamos a, o nos va a dar la lectura en el lector o vamos a ver a través del ocular y vamos a leer la lectura, al menos 22%. Y lo último de cómo alimentamos al becerrito, hay dos estrategias más comunes, la botella, ¿no?, o el tubo. La botella tal vez es la más preferida porque es la que uno tiene menos, piensa que puede haber menos trama para ese becerrito, pero el tubo es muy sano, no muy sano, sino muy seguro, muy safe, ¿no? Y con el tubo básicamente hay que asegurarse que el becerrito esté de pie. Yo recomiendo introducir el tubo por el lado derecho hacia la izquierda, ¿no? Después, una vez que el becerrito, y poner una presión suave para que el becerrito lo trague al tubo, ¿sí? Una vez que el becerrito traga el tubo, tenemos que asegurarnos que palpamos el tubo con nuestra mano en el lado izquierdo del cuello del becerrito, tenemos que sentir el tubo, ¿sí? Y una vez que identificamos que el tubo estaba ahí, vamos a levantar la botella. Bien que la botella estuvo abajo todo el tiempo, ¿no? Porque si no le voy a estar dando, el calostro va a estar fluyendo, cuando el tubo no está en la posición correcta. O sea, la botella está siempre abajo hasta que aseguro que el tubo está en el esófago, ¿sí? Y de ahí lo levanto. La botella es más sencilla, ¿sí? Pero hay que tener más paciencia, mucha más paciencia, ¿sí? Por eso digo, sea paciente, 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 porque los becerritos son incoordinados, son inquietos, se mueven mucho. Pero es importante tratar de hacer la mímica de la posición normal del que el becerrito tomaría el calostro de la vaca, ¿no? Entonces, por eso lo mejor es tratar de guiar la cabeza del becerrito para que esté en un ángulo de 45 grados con el suelo, como el becerrito sea, que es la posición normal de que el becerro tomaría o se amamantaría de la vaca, ¿no? Muy bien, lo último que tenemos que hacer es la desinfección del cordón umbilical. Siempre, siempre asegurarse que usamos, sumergimos todo el cordón umbilical, la totalidad del cordón. Yo siempre me gusta ver un halo de color marrón, si estamos usando yodo, alrededor del ombligo, ¿no? No solo el ombligo, pero también el área alrededor del ombligo, muy importante esa área de conexión. Limpiar la taza regularmente, ¿sí? La taza, la materia orgánica inactiva las soluciones antisépticas. Y bueno, la solución más común es el yodo o la clorexidina. Muy bien, creo que estamos ya en tiempo, muy bien el tiempo. Les tengo las preguntas, a ver si ahora las... Yo creo que ya las sabían antes, pero vamos a hacer las mismas preguntas. Entonces, ¿cuántas etapas tiene el proceso de parto? Tres, muy bien. ¿Qué significa distocia? Un parto dificultoso, muy bien. ¿Qué foto muestra las cadenas obstétricas colocadas en la posición correcta? La foto va, muy bien. Y la última pregunta, ¿cuál es un signo de distocia en becerro recién nacido? Coloración amarillenta. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengan, más que contento de responderla. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y con los mellizos, ¿no? La vaca que tiene mellizos, ya de por sí es un factor de riesgo para tener distocia, ¿sí? El mellizo, dependiendo del animal y dependiendo del tamaño de los mellizos, puede ser algo fácil o puede ser algo complicado. Lo que recomiendo siempre es que una vez que saco un becerrito, siempre chequear si no hay otro. Y cuando saco dos, siempre chequear si no hay un tercero. No pasa muy, muy común, pero a veces pasa. Pero muy bien, sí, la vaca mellizada, totalmente de acuerdo, generalmente tiene más problemas. Mete la mano. Ajá. Va a encontrar un montón de patas. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo evaluar si las patas son del mismo becerro,
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Como le decía, en estas situaciones no hay una receta para todo, ¿no? Yo lo que recomiendo generalmente es tratar de agarrar la pata que esté más cerca de nosotros y palparla lo más que pueda, ¿sí? Donde llego, generalmente uno va a llegar o al pecho o a la parte trasera del becerrito. Y de ahí tratar de encontrar el otro miembro, ¿sí? Y ahí, cuando yo agarro esos dos miembros, ya digo, bueno, es un becerro, ¿no? Tratar de fijar una de esas extremidades y cualquier otra cosa que vea, mandarla al fondo. Porque lo que nos tenemos que enfocar cuando tenemos mellizos es individualizar un animal para poder sacar uno a la vez, ¿no? Porque obviamente, como dice usted, si ponemos la cadena en la pata delantera de uno y la otra cadena en la pata trasera de otro, no vamos a sacarlo nunca. O la delantera del otro, exacto. Entonces es importante tratar de individualizar a un becerro y encontrar las extremidades del mismo lado, sería anteriores o posteriores. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si son las extremidades anteriores o posteriores? Básicamente vamos a buscar el talón, ¿sí? Las patas anteriores, las extremidades posteriores o las patas traseras, uno va a palpar y enseguida va a sentir esa protuberancia que es el talón, ¿sí? Ahora, algunos colegas dicen que el talón también se puede confundir con el hombro, ¿sí? Con el codo, que el becerrito lo tiene así, ¿no? Pero es mucho más lejos, ¿sí? El talón está más cerca. La otra manera que nosotros, y generalmente no se mueve tanto, está más cerca del tórax, ¿no? El talón uno lo puede mover bien y está ahí bien cerquita de la pezuña. Lo otro que uno puede hacer es doblar las extremidades, ¿no? Si yo doblo las extremidades delanteras, van a ser así, pero las traseras no se pueden doblar para ese lado, se van a doblar para atrás. Exacto. Pero a veces no hay lugar para eso, ¿no? No tenemos lugar para manipularlo. Muy buena pregunta o comentario. Controlar, no creo, no las podemos controlar, esa es una buena pregunta. Se puede ayudar, por ejemplo, hay medicaciones, por ejemplo, la oxitocina, que se puede utilizar. Es difícil estimar la falta de contracciones, especialmente uterinas, ¿no? Uno puede estimar si la vaca no está pujando o no tiene contracciones abdominales, y en esas situaciones uno puede prescribir utilizar la oxitocina, ¿no? Que va a ayudar. Solamente al momento del parto. Yo siempre les digo a la audiencia que tengan cuidado con la oxitocina porque a veces se utiliza demasiado. La oxitocina es efectiva en las primeras 6, 12 horas después del parto. Después de eso ya no hay receptores en el útero para la oxitocina, ¿sí? Yo, por ejemplo, algunos casos que he trabajado, el productor estaba dando oxitocina a las vacas a los 4 días en leche para ayudar a limpiar la vaca con metritis. Y no hacía nada en la vaca, porque ya no hay receptores de oxitocina en el útero. Pero bueno, esa es una herramienta para controlar. No sé si usted conoce alguna otra que quiere sugerir esa, al menos a mi entender. Epinefrina. No sé si está aprobado en Estados Unidos, para ser honesto. Tendría que double check eso, si se puede utilizar en Estados Unidos la epinefrina en vaca de leche. Tendría que hacer el chequeo de eso. ¿En dónde la ha visto utilizar esa medicación? En Colombia, claro. Sí, en Estados Unidos estoy casi seguro que no se puede utilizar, pero sí, obviamente, dependiendo del país hay diferentes herramientas, pero sí. Es un poquito, yo generalmente sugiero no enfocarse más en la asistencia a través de corregir la presentación y jalar al becerro más que tratar de estimular algo en el animal. Porque esa vaca ya de por sí viene exhausta, viene cansada del trabajo de parto y ya de por sí vamos a tener que monitorearla cercanamente después del parto, ¿no? Una vaca que posiblemente tenga retención de placenta o tenga fiebre de leche, es un animal que ya de por sí, entonces tratar de no estresarlo más durante el parto o no exigirle más, creo que esa es la palabra, no exigirle más durante el parto. Ajá, sí. ¿Cómo es fácil que la persona que esté trabajando pueda detectar que hay torsión del útero o no? ¿Hacia qué lado está? Muy buena pregunta. ¿Cómo se podría corregir? Muy buena pregunta. Generalmente la torsión de útero la uso para clases más avanzadas porque yo creo que es uno de los casos más dificultosos que vamos a encontrar en el campo. Pero la manera de identificarlo es a través de la palpación vaginal, ¿no? Vamos a ver que uno no puede avanzar más. Y va a sentir que el brazo, que la mano se le desvía para un lado o para el otro.
Y ahí es uno donde se va a dar cuenta para qué lado está torcido, ¿no? Es básicamente, si yo agarro una bolsa de alpillera, ¿no? Y la doy vuelta, y uno mete la mano, uno va a sentir hacia dónde se dirige, ¿no? Hacia dónde se dirige ese tejido. Y eso nos va a decir hacia qué lado está, ¿no? Una vez que identificamos hacia qué lado está, lo que hay que hacer es rotar la vaca para el lado opuesto, ¿sí? Y se necesita generalmente 4 o 5 personas, ¿no? Se necesita ponerle lazos a la vaca en partes específicas del cuerpo para bajar a la vaca, para acostarla a la vaca, y después se la da vuelta para el lado inverso. Ahora, a veces con la primera vuelta se acomoda, a veces hay que hacer 2 o 3 vueltas. Y usted ya tal vez lo ha visto también, ¿no? ¿Sí? Muy buena pregunta. Muy bien. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias al Dr. Barragán por este seminario y al Progressive Dairy por patrocinarlo. Y como mencionamos anteriormente, la capacitación de hoy está acreditada para el máximo de 1 crédito en Dairy Advance. Y el Dairy Advance le permite realizar un seguimiento de sus créditos de educación continua en un solo lugar, en un formato que es fácil de usar. Y si tienes tu hoja de participación de Dairy Advance con sus documentos, tómese un momento para completarla y nos entregue al final. Y acordando que se requiere una dirección de correo electrónico válida para ingresar su participación en el sistema. Y espero que todos disfruten de su visita a la World Dairy Expo y por favor de llenar la evaluación y dejarla en la parte de atrás de la sala. Muchas gracias.